En este video, les vamos a enseñar cuáles son las 5 empresas que controlan más del 60% del mercado de camiones en todo el mundo, produciendo en conjunto alrededor de 1.300 camiones por día. Y comencemos por el número 5, Iveco S.P.A. El grupo Iveco es un fabricante mundial de vehículos comerciales que incluye camiones livianos, pesados, autobuses y furgonetas con sede en Turín, Italia. La empresa fue fundada en 1975 mediante la fusión de tres empresas italianas, Fiat Veicoli Industriali, OM y Lancia Veicoli Speciali, UNIC de Francia y Magirus Deutz de Alemania. El nombre resultante de la fusión sería Industrial Vehicles Corporation. El grupo Iveco tiene una amplia gama de productos que cubre varios segmentos del mercado de vehículos comerciales y que atiende a través de 5 marcas, Iveco, Astra, IDV, Magirus y Eunies. Iveco tiene presencia global con un total de 26 plantas de fabricación en Europa, América del Sur, África y Asia, y también cuenta con una extensa red de distribuidores que cubre más de 160 países. Con poco más de 35.000 empleados, son capaces de producir alrededor de 150.000 vehículos al año. La compañía trabaja activamente en reducir las emisiones, por lo que ofrece una gama de vehículos eléctricos y de combustible alternativo en su línea de productos, incluyendo gas natural y gas licuado. Número 4. Packard Inc. Packard es una empresa de tecnologías para el transporte pesado que fabrica motores, transmisiones, componentes, camiones y autobuses. Las principales marcas comerciales de Packard son Peterbilt, Kenworth y DAF, las cuales producen camiones pesados de alta calidad para diversas aplicaciones. Packard produce alrededor de 185.000 camiones en todo el mundo, con fábricas en Estados Unidos, Canadá, México, Países Bajos y Brasil. Peterbilt y Kenworth tienen su sede en los Estados Unidos y producen camiones pesados principalmente para el mercado norteamericano. DAF tiene su sede en los Países Bajos y produce camiones para el mercado europeo. Las tres marcas son conocidas por su calidad, durabilidad e innovación en la industria de vehículos comerciales, calidad que le ha permitido a los nuevos camiones DAF ganar el premio Camión Internacional del Año en 2022 y 2023. Packard, abreviación de Pacific Car and Foundry Company, se fundó en 1905 como la empresa de fabricación de automóviles de Seattle y tiene una larga trayectoria en la producción de vehículos comerciales. En 1945 adquirió a Kenworth, en 1958 a Peterbilt y en 1996 a DAF. La empresa ha invertido mucho en tecnologías avanzadas, incluidos sistemas de propulsión híbridos y eléctricos, para reducir las emisiones y mejorar la eficiencia del combustible. Número 3. Traton Group. El grupo Traton, anteriormente llamado Volkswagen Truck & Bus, es un fabricante mundial de vehículos comerciales, incluidos camiones y autobuses. Con su sede en Múnich, Alemania, el grupo comprende varias marcas, incluidas MAN, Scania y Navistar International. El grupo Traton produce en todo el mundo un total de 254.000 camiones y autobuses, con fábricas en Europa, América del Sur y Asia. MAN y Scania tienen un total de 35 plantas de producción en 17 países, mientras que Navistar tiene instalaciones en Estados Unidos, Canadá y México. MAN es una marca alemana que produce una amplia gama de camiones y autobuses para diversas aplicaciones, incluidas larga distancia, construcción y distribución. Scania es una marca sueca que produce camiones pesados para transporte de larga distancia, así como buses para ciudades y buses para largas distancias. Y Navistar International es una marca estadounidense que produce camiones pesados principalmente para el mercado norteamericano. Además, Volkswagen Buses y Camiones forma parte del grupo Traton, cuyo enfoque son los mercados de América Latina, África, Medio Oriente y Asia. Número 2. Volvo Group. El grupo Volvo es una empresa multinacional manufacturera sueca con sede en Gotemburgo. La empresa es uno de los principales productores mundiales de camiones pesados, autobuses y equipos de construcción, así como de motores marinos e industriales. Algunas de las marcas involucradas son Volvo Trucks, Renault Trucks, Mack Trucks, Dongfeng Trucks o Novabus. En total, el grupo tiene más de 100.000 empleados, 13 marcas, 190 mercados y 18 instalaciones de producción en todo el mundo.
Con 262 mil unidades, el grupo Volvo es el segundo mayor fabricante de camiones pesados del mundo y sus productos son reconocidos por su calidad, seguridad y rendimiento. El grupo Volvo tiene una presencia significativa en varios mercados de todo el mundo, incluidos Europa, Asia y América, y su gama de motores para camiones van desde los 200 caballos de fuerza hasta el nuevo de 16 con 780 caballos de fuerza. Número 1. Daimler Truck AG. Con sede en Leinfelden, Echterdingen, Alemania, el grupo Daimler Truck es el mayor fabricante de camiones del mundo. Ha estado en la industria durante más de un siglo y ha producido consistentemente camiones de alta tecnología. Produce camiones bajo varias marcas, incluidas Mercedes-Benz, Freightliner, Western Star, Fuso, Barat-Benz y Unimog. Sus camiones son conocidos por su durabilidad, eficiencia y tecnología de vanguardia. Daimler fue fundada en 1926 y es uno de los fabricantes de automóviles más antiguos y conocidos del mundo. Hoy en día, su división de camiones cuenta con más de 100.000 empleados y más de 40 centros de producción en todo el mundo. Daimler Truck es propietaria de Detroit Diesel Corporation, fabricante líder de motores diésel para vehículos comerciales, incluidos camiones y autobuses. Además de los motores Detroit, Daimler también produce motores de las marcas Mercedes-Benz, Fuso y Barat-Benz. Todos estos motores están diseñados poniendo énfasis en la eficiencia, la confiabilidad y el rendimiento, y están afinados para cumplir con diversos estándares de emisiones y requisitos del mercado. El grupo Daimler produce 455.000 unidades al año, lo que los convierte en el mayor fabricante de camiones.